Aquí estamos viendo la joya resucitada. Voy a ver cómo está la potencia. Tenemos acá un generador sintetizado. Y ahí partió. Ese es el generador. Cinco cero cero. Veintisiete trescientos cinco cero cero. Entonces nos vamos a desplazar para que haya heterodino de bit. Vamos para el otro lado. Y vamos a empezar a bajar la intensidad en el generador. Menos 120 dBm, son 0.3 microvolts. Esta la tiene unos 0.1, 0.2 microvolts más o menos en banda lateral. Ahí está en CW. Ahí está en RTTI. Y está en AM. En AM yo debiera tener. Ah, pero tengo pasos de 27.800. Vamos a mover el generador a esa frecuencia. Y aquí estamos, el ingreso de pantalla 5000, ¿cuánto era este? Enter 05250. Y ahí está. Ah, no, le di el enter al final. Pero aquí está, el equipo está nuevo en general. Cambié todo. Se cambiaron los conectores, está con conector nuevo. Cambié las tapas, cambié la tapa del gabinete. Conectores nuevos, tarjeta nueva. Es otro equipo. El chasis interior de aleación de aluminio magnesio también está cambiado, porque no me gustó el resultado final que quedó después que lo mandé a pulir. Había una extraña supuración al paso del tiempo, no me gustó y pensé que iba a corroer las tarjetas nuevas a la larga, así que se cambió de nuevo. Esto yo creo que hoy día no lo podría haber hecho, no lo podría hacer simplemente por el valor del dólar, porque pillé oportunidades muy buenas estando el dólar bajo. Entonces, ese fue el milagro que permitió ahí el cambio banda. Dije los pasabandas, todo se está funcionando perfecto. En toda la banda. Ahí se activó el preamplificador automático. Al pasar a la banda, ¿te fijas? Y están todos los dispositivos funcionando. Ya, aquí estamos en lo que es la etapa de potencia. Si te fijas, efectivamente los conectores están nuevos. El gabinete también lo está. Compré la placa original, que el tuyo no traía. Está todo, sí, de hecho. Están hasta los clips de aterrizaje, pernos originales y la etapa de potencia, que también está impecable. Literalmente, como te digo, es un equipo nuevo. Este fue un suertazo de aquellos y fue un trabajo de años. Yo no hago eso, solamente a algunos clientes que tengo afuera, en Estados Unidos, Canadá, qué sé yo, de ahí me llegan equipos ocasionalmente para hacer una restauración total. Y no a todos, comprenderás que no se puede hacer a cualquier equipo.
Así que aquí hay mucha pega. Los flat también están nuevos. Compré todo el set de flat. Creo que te había contado que sí, que iba a comprar eso. Compré un set completo de flat. No, no voy a abrir la etapa final porque ya está cerrada. Te voy a mostrar la etapa de RF ahora. Aquí estamos en la parte inferior. Las tapas, o sea, perdón, las patas, también están cambiadas. También son nuevas. Lo mismo el soporte. Y por cierto, la tapa. Aquí tú la ves hecha un todo. Pero fue ensamblado de apartes. Ventilador, unidad de control. Hasta las perillas. Déjame prender la luz. Mira. Absolutamente nuevo. Todo está nuevo. Todo. Como te decía, pareciera que esto como que se cambió, pero no, 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 fue hecho pieza por pieza. Este equipo fue armado pieza por pieza, porque cada una de estas cosas llegaron de proveedores y de oportunidades diferentes. Los flats no, esos están comprados de fábrica a un distribuidor. Está absolutamente nuevo. El ventilador también es nuevo, es 0 kilómetros. Los flats de conexión, todo esto es nuevo. Y el impreso también está en excelente condición. Mira los blindajes. Los sellos son originales de fábrica. Los conectores. Y aquí puedes ver el conector de power, que también fue cambiado, y el conector auxiliar también ha sido cambiado. Fíjate, son de todo nuevo. Los pernos de tierra está hecho como con harto cariño. La verdad, es una de las restauraciones más extensa y más al detalle posible, al grado de poder dejar que el equipo luzca completamente como un equipo nuevo, incluso los pernos. Te digo honestamente, esta no, no la haces porque es un equipo que, bueno, tú bien sabes, sigue siendo un equipo muy caro. No, no ha sido mi predilecto. Ahí. Así es que esta no la cuentas dos veces. No es que sea pesado, pero así es. No la cuentas dos veces y yo tampoco no la hago dos veces esto. No fuiste como el elegido. Aunque suene pedante, pero no, así es. Tienes un equipo completamente nuevo en las manos. Pero es muchas horas de trabajo. Así que bueno, eso es. Perillas nuevas. Conectores nuevos. El teclado obviamente cambió con la tarjeta. Ya, eso es, amigo.